Y no, no, sigamos no, no. adelante. Es que sigamos que no, perdón, y hablemos es que está... del déficit. No, 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 no. Entonces, ¿La yo la creo que si de, si de lo que se trata es de resolver el problema, distingamos en la medida que convenga y que corresponda, pero busquemos una solución que nos permita salir de la de... Esa ahí. es la cuestión. A ver, Alberto. Yo, yo creo que en un país normal, esto que dice Ricard, podríamos llegar a analizarlo técnicamente Chuy. y ver Chuy. cuál es la deuda, qué interés se genera. En qué se invierte el dinero de esa comunidad, que ese es el Exacto. tema de fondo, y, por, y qué lealtad hay con el Estado y las instituciones y cómo remas en la misma dirección. Eso en un país federal, que esto se debate habitualmente, tanto de topes de techo de déficit como de financiación federal, estos debates cuando no se cuestiona ni la unión de todos los españoles, ni las leyes, ni hay retos secesionistas y la gente habla, pues y se entiende... Pues este tema que tú dices, yo estaría de acuerdo que hoy, con cincuenta y pico mil millones que tenemos de deuda en Cataluña, que es el 30% de la deuda autonómica, puedes decir, oye, donde pone 1,2, si es 1,5 y cumples estas condiciones, que es quita consejos comarcales, quita televisiones públicas, reduce administración, lo voy a revisar y si lo cumples el año que viene hablamos. Pero claro, sin condiciones políticas, que es lo que pide OMS y pide más, yo tampoco estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo mm. si ahí detrás hay un pacto de lealtad, y dice, yo te pido... Un tres, tres puntos más básicos de. Este año. Pero este en año por esto. Uno, para prestar viene. sanidad, para prestar educación o para prestar. No, Ahora, para que tú años. mantengas tus estructuras de Estado y, no, no, y no. hoy publiques. Perdona, es que es, sí, que es sí. muy fuerte. Es que hoy mismo el señor que hablaba, OMS, ha presentado. En esa rueda de prensa no hablaba de déficit, yo lo he visto. En esa rueda de prensa ha presentado la hoja de ruta de la transición nacional y la construcción del Estado catalán. Y entre ellas la, la, la redacción de una constitución catalana. Ese señor tiene muy poca legitimidad para mirar al resto de españoles y decir, necesitamos comprensibilidad. En pero, pero, al... Cataluña pero, vive mucha pero, gente. Ricardo, dejame no com... aclarar no que el tema es importante. Por tanto, conclusión. Claro que, y también padece la con... conclusión. Pero lo que también tenemos que saber los catalanes es qué gobiernos escogemos. Porque sí. si yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, ya. yo quiero que no haya ni un servicio que caiga ni un empresario que no le pague la administración por culpa de OMS pero, o más venga, ojú, pero hombre es que a estaremos ver si, a ver si de acuerdo Ahí eh, sí si eh... podemos hablar alguno que no sea catalán la mecha bueno sí pero no vengas con el victimismo no, lo, lo, <laughs> no, lo, lo que yo no quiero habéis pintado Cataluña de verde no sé por qué para ponerle vamos a boinazos a mí lo que tú me estás contando sería en el cuento de Pulgarcito precioso ese estado federal en España en España eso que tú me cuentas precioso para un cuento de Pulgarcito en España, en vez de coger un puzzle para conformarlo, lo que cogemos un cuadro, lo rompemos a trozos y, y formamos el puzzle. Es que es el, el país donde vivimos. Mm -hmm. Señores, ahora sí que sí. Después de lo que ha dicho Fernández de O, Joaquín Muekel mm -hmm. no puede permanecer callado. Bueno, yo no es que permanecer callado, es que no estoy de acuerdo con el argumento que da Ricardo. ¿En qué sentido? Si estuviéramos en una sociedad realmente seria, de Estado federal, como apuntaba antes el amigo Albert. Pues sí, podría escucharse. Pero todavía habría que escucharse en una doble vertiente, una discriminación también positiva para las comunidades autónomas que cumplen. O sea, ayudamos a las que no pueden y premiamos a las que se están esforzando. Hay un gobierno y un partido, una serie de partidos, en una comunidad autónoma española, que están en un proyecto de destrucción de la Constitución y de liquidación de la nación. Un proyecto explícito, agresivo. Y eh, implacable. Olvidémonos ya de la rencilla, porque además en Cataluña no solo viven quienes piensan de acuerdo con el proceso secesionista. ¿Esa es vive su muchísima opinión? gente, vive muchísima gente que <laughs> sufre esas consecuencias. Cerramos el asunto con Albert Rivera. Con, hombre, Gracias, hombre, señor Fernández yo, de Hugo. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Venga. No, yo, yo, volviendo a, al origen del problema, Gracias. si Artur Mas y un gobierno vamos a hacerlo al revés. Imaginaos que gobierna ciudadanos en Cataluña. ¿No? Bien. Y somos leales con la Constitución. Ya el... quisiéramos. Bueno, sí. bien, Oye, ya sabe, bien, somos leales bien, con vale. la Constitución, cumplimos las sentencias, eh, suprimimos consejos comarcales, televisiones públicas, eh, con todo el despilfarro tal. Y en esa situación, por, una, por un déficit acumulado del gobierno anterior, tuviéramos una situación en la que nosotros no podíamos garantizar eh, el pago de los como decías, de los policías, de los jueces, de los maestros, de los tal, eso entre Rajoy y un gobierno leal con España, pues se seguramente la mayoría de españoles en un momento puntual claro, claro. porque también afecta a la deuda y a la prima de riesgo española, no nos olvidemos claro. llegas a un acuerdo puntual, específico con unas garantías y unas condiciones a un año vista y se, se, se controlan y eso no El problema de fondo, señores, es que no hay lealtad y que hay un proceso claro, claro. que hoy mismo se anuncia y una hoja de ruta son dos todos. Cosas distintas. claro que sí, son dos cosas distintas no, una no, no, no. están muy relacionadas no, pero explicado perfectamente ha hablado me ya dejas, todo el mundo me, me y todo el mundo ha dado su punto de vista solo me... queda dicho, señores, sí. otra noticia del día ¿se, ¿Se acuerdan de aquel magistrado que fue apartado de la judicatura por prevaricación? se llamaba Baltasar Garzón y estuvo ejerciendo justicia hasta que los tribunales le apartaron por tomar decisiones injustas a sabiendas de que eran injustas bueno, fue apartado del mundo de los juzgados, se dedicó a defender al, al manda más del tema que el de Wikileaks, Juliana Sánchez, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora resulta que quiere volver a la política. La defensora de los desahucios hipotecarios, que no ha tenido en su vida una hipoteca. Llamazares, que es que lo ha echado Cayo Lara y necesita algo. Y Garzón, que se aburre como una ostra y que es que no factura nada. Porque, querido Emilio, ya no me pagas. Es que ya no puedes firmar como antes. Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional, como afirmaba cuando escrachaba financieramente a los financieros españoles. Alberto, yo es que no quiero entrar valorar mucho más esa posible candidatura, es decir, que se presenten, Bien. como muchas otras listas, y que los ciudadanos decidan. Lo único que lo de Yamazá es sí que hay que recordar por la, esto de la memoria histórica eh, que Yamazá es fue pues, sacó el peor resuelto de la historia de Izquierda Unida. Un escaño, sacó, porque los otros dos eran de iniciativa de la, de la coalición sí. en Cataluña y se quedó con su escaño literalmente, ¿no? Entonces bueno, una segunda oportunidad supongo que se la merece todo el mundo. No, pero digo, porque a veces parece que salen de la nada y bueno, pues este señor tiene una trayectoria Izquierda Unida que, bueno, que que te puede gustar más o menos, pero es verdad que está creciendo eh, porque el PSOE está descomponiéndose, pues yo creo que este tipo de candidaturas creo que responden más a una especie de salida ¿no? eh, personal, por lo que aparenta. Para cuatro, Porque, además, porque además Izquierda Unida, insisto, eh, en las encuestas que estoy viendo, te guste más o menos, está creciendo. Por tanto, la salida no sé hasta qué punto tiene mucho que ver con una cuestión política, ideológica o tal, o tiene más que ver con una oportunidad personal muchas personas las hemos apoyado porque yo por ejemplo cuando se dice el juez prevaricador pues no estoy en absoluto de acuerdo con eso cuando se hablaba con el tema de las escuchas Hay una sentencia sí pero, perdón, no, te como te 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 sobre tanta es. gente pero bueno no quiero desviarme del tema aunque diré simplemente un matiz o sea yo estoy a favor o sea del tío de la gurtel el que dicen que si las escuchas cuando precisamente las escuchas eran porque había un tema de narcotráfico por medio y cuando precisamente también lo de las escuchas había alguien que tampoco ver, había dicho que de lo no, la... ¿Se acuerdan de los papeles de Bárcenas? Aquellas fotocopias que publicó el diario El País y de las que se infería, al parecer, que algunos empresarios habían hecho donaciones de dinero al Partido Popular. Vale, pues faltan solamente 10 días para que esos empresarios vayan a declarar ante el juzgado y digan exactamente lo que saben al respecto. Por cierto, uno que no irá será Ignacio López del Hierro, porque la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, que sí le había metido en el saco al principio, matizó luego su informe al considerar. Que a lo mejor no estaba en Metro Bacesa justamente en la época en la que se hacían esos trasiegos de dinero. Que en fechas cercanas obtienen un trato de favor, no me hace falta a mí un juramento sagrado sobre la Biblia de que esto es así. Hay pruebas de indicio, Federico, en los tribunales. Porque si no entonces, si no hay nada, pues nos pasará ¿No? como el Banco de Florida. Si no hay papeles, pues vamos con Albert Rivera. Sí. Bueno. Yo creo que el problema. Hay dos fondos, efectivamente. El problema judicial, o el tema judicial, y el tema político. En el tema judicial ya se ha comentado algo sobre el valor probatorio. Eh, también es verdad que, que pueden haber indicios, pero yo quiero entrar en el tema político, porque al final el problema que tiene el Partido Popular en esto es que, eh, que todo cuadra y que es creíble. O sea, si fuera la primera vez que nos Except, dijeran... Excepto los números. No, Albert, pero... si sí, no, no, yo no hablo... No de... es pequeño asunto no, cuando se habla de dinero. Sí, pero yo no hablo de... O sea, está bien el matiz, es decir, no hablo de los números y la cuantía. Yo digo, es extraño, nos ha extrañado a los españoles que nos digan que a cambio de contratos y obras públicas hay partidos que se llevan un tanto por ciento? O sea, ¿nos ha extrañado? No, ¿Cómo no, nos claro. va a extrañar? Si ha pasado en CIU, en el PSD, en el PSOE, en el PP... En todos. Lamentablemente en todos. Menos Entonces, en Ciudadanos, bueno, porque no habéis llegado al poder nunca. Bueno, y porque si pasa eso, en nuestro partido no se les ampara, sino se les expulsa. Bien, <laughs> es decir, la diferencia. Pero quiero decir, eso... Creo que es el problema de fondo aquí. Es decir, en la obra pública y en el contrato público, en servicios, en basuras, en no sé... O sea, es pura mafia. Y yo creo que es una reflexión que quizá políticamente incorrecta, siendo político y estando en política, pero la quiero decir aquí. Es decir, aquí se habla de que hay empresarios que extorsionan a la política. Y yo tengo la sensación que hay políticos que extorsionan a los empresarios. totalmente es decir, Creo que hay una tarifa. Por la cual el 3% famoso, el 4% bueno. o el no sé cuánto, y hay una tarifa que si no, no participas en el reparto de la concesión. Hombre. Y tienes que pasar por caja. Y si no pasas por caja, no entras. Lo digo porque el, en, el camp, en otros campos, en otros países, hemos visto empresarios que compraban a políticos. No, Pero aquí, aquí vemos no. a políticos que extorsionan a empresarios. Por lo que decías, si es que es lo mismo claro. con las bueno. cajas. ¿Quién extorsiona R a quién? Resumen, volvía otra vez a, a, a sí. la pirámide. Resumen, el sistema de partidos, de opacidad de partidos y de cómo son las contrataciones públicas en España, nos lleva a un sistema... Un ¿todo sistema recordado. Nosotros nos vamos. Pero bueno, como siempre, mañana, en el gato al agua, buenas noches.